Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Esto es lo que acaba de pasar en Egipto y las momias. Increíblemente, hace unos momentos, los egipcios pudieron presenciar algo único. Y es que vieron desfilar a los antiguos gobernantes de su país. Sí, 22 momias, 12 reyes y 4 reinas, los cuales recorrieron 5 kilómetros y fueron llevados desde el Museo Egipcio a un nuevo lugar de descanso. El majestuoso evento fue llamado el Desfile Dorado de los Faraones. El desfile fue llevado por un brutal operativo de seguridad, y es que las momias, los reyes y las reinas son catalogados como tesoro nacional, ya que entre los cadáveres que desfilaron estuvo el del rey Ramsés II, quien es el faraón más importante del Reino Nuevo, el cual gobernó Egipto por más de 60 años. Cada momia fue transportada en un vehículo decorado y con amortiguadores especiales, para que no les pasara absolutamente nada, pero todas las personas podían observarlas. Todo fue tan épico que incluso la caravana incluía réplicas de carros de guerra tirados por caballos. Para proteger los cuerpos, se colocaron en cajas especiales llenas de nitrógeno para que así no les afectaran las condiciones externas. Todas las calles que estuvieron en la ruta fueron repavimentadas para que el viaje estuviera más cómodo y fluido. ¿Pero por qué los movieron de un lugar a otro? Bueno, porque tenían que ser llevadas del Museo Egipcio al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Y moverlas de un lugar a otro era tan importante que hicieron fiesta nacional. Además que así querían atraer al turismo. Y es que como todo el mundo, Egipto experimentó un fuerte aumento en las infecciones por la nueva enfermedad. Pero ahora que hubo una disminución en el número de casos y fallecimientos, se levantaron las restricciones y el evento se pudo hacer porque era al aire libre. Las autoridades de Egipto cuentan con que este nuevo museo va a traer más turistas, lo que genera dinero al país. Quienes han visto el museo, el cual se abre a partir del 18 de abril, dicen que es fascinante, ya que incluso hay salas diseñadas para que los visitantes experimenten la ilusión de estar en el Valle de los Reyes en Luxor. Por si esto no fuera suficiente, el próximo año se abrirá un nuevo museo llamado Gran Museo Egipcio, el cual albergará la famosa colección de Tutankamón cerca de las pirámides de Giza. Ahora bien, el desfile fue fascinante, ya que incluso los antiguos gobernantes de Egipto estuvieron cuidados por guardias con vestimentas de distintas épocas. Ahora bien, tras el desfile, se empezó a hablar de la maldición de los faraones. Y es que recordemos que las momias de Egipto han sido asociadas desde hace años con los malos augurios. Recientemente Egipto no le ha ido nada bien. La semana pasada tuvo un accidente de tren. Y también un edificio se derrumbó en el Cairo. Luego, el canal de Suez fue bloqueado por un barco, casi una semana, lo que generó una gran crisis a nivel mundial. Es por eso que algunos dijeron si no era el mito de la maldición de los faraones. Aún así, ver las imágenes del evento realmente nos explotan la cabeza. Y lo único que nos hacen pensar son dos cosas. La primera es que el antiguo Egipto fue algo realmente asombroso. Y la segunda, que todos queremos ir a Egipto. Ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué piensas. Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmopolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmopolis 2. Y si te gustan los temas de terror, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio Sey. Y esto es Tu Cosmopolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.